Panama is on fire. Massive protests are rippling across the country. Roadblocks, unions on strike, school and university classes canceled. Workers, teachers, indigenous groups are in the streets. They're protesting the government's approval of a renegotiated contract with the Canadian mining firm for the operation of Central America's largest open-pit copper mine. It's a massive land concession, almost the size of the city of Miami. They say it's a handout to a foreign company, an attack on Panama's sovereignty, and a threat to the environment. Como panameña me hace sentir triste, ya que está acabando con todos los recursos naturales, con todos los animales, y no todos estamos de acuerdo con esa ley, la cual nuestro presidente ya firmó sin haber consultado primero al pueblo, y tristemente, pues, al pueblo le queda solamente luchar por el pueblo. The people in the streets say they will not back down. They have just one demand: revoke the new contract. Mientras que el gobierno no firme la derogación de la ley que aprueba la minería, nos mantenemos en la calle, unidos, porque un pueblo unido jamás será vencido. The copper mine is run by Canada's First Quantum Minerals, with investors including the Chinese state, the U.S. Capital Group, Fidelity, Vanguard, and BlackRock, among others. It has been in production since 2019 and extracting 300,000 tons of copper a year. But 2 years ago, Panama's Supreme Court ruled that the state contract with the mine was unconstitutional because it did not serve the public good. The contract was renegotiated. This one, government officials said, was a huge improvement, offering windfall profits for the state. Last week, it was fast-tracked through Congress and signed into law by the president, but not without resistance. Las manifestaciones sociales van a crecer como la sombra cuando el sol declina. Y es lo que estamos observando afuera de la Asamblea y todo el día de hoy a lo largo de la geografía nacional. Porque esta Asamblea y el gobierno que controla el país no ha querido escuchar el clamor del pueblo panameño que sigue diciendo que Panamá no es un país minero y que no quiere el contrato minero. The government has celebrated the new mining contract. They say it's a huge win for the country that will save 40,000 direct and indirect jobs and provide sizable profits from mining royalties to the state. El contrato contempla y un pago de mínimo de 375 millones de dólares por los próximos 20 años. Eso, si nosotros lo comparábamos con lo que estaba recibiendo el Estado en base al contrato anterior, que eran aproximadamente 35 millones de dólares, es una mejora sustancial para el Estado panameño. In an effort to appease the growing unrest, President Laurentino Cortizo spoke to the country on Tuesday and announced that by next month his government would be using these funds to lift pensions for retirees to a minimum of $350 a month, a 75% rise over the current minimum. Hoy anuncio al país que a partir del 20 de noviembre de este año, este aumento será una realidad para 120,315 jubiladas y jubilados que reciben menos de 350 balboas al mes. But it only fueled the fire in the streets. Most Panamanians saw the proposed measure as an attempt to buy off retirees while ignoring the central demand of the protest. Roads and major portions of the Pan-American Highway remain blocked across the country. Estamos hablando de la entrega de nuestras tierras, de la entrega de nuestro país a una transnacional. Por eso Vende Patria, aquí nos encontramos hoy hasta que el gobierno, hasta los protagonistas que aprobaron la ley, la suelten. Porque sin lucha, no hay victoria. Pelea es peleando. Pelea es peleando. Esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. Esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. This sentiment that the contract is an attack on Panamanian sovereignty runs deep, and it's an important reason why the protests have gained so much traction. Political analysts say that in order to truly understand why so much of the population is against this mining contract, you have to look to the past. Panamá, entre 1903 y 1999, tenía un enclave en medio de su territorio
que era la zona del Canal de Panamá. Y todo el siglo XX, la ciudadanía panameña ha luchado por deshacerse de ese enclave del país más potente del mundo, que era Estados Unidos, que estaba metida en medio de su territorio, donde la ciudadanía panameña no podía entrar en esa zona, no podía gestionar el bien de más valioso del país, que era el Canal de Panamá y su posición geográfica. Y es algo que está muy, muy presente en el imaginario panameño. Todos esos elementos, de alguna manera, han sido enmarcado por la opinión pública panameña, por las ONGs que están protestando en contra del contrato, como de alguna manera una retrotraída al siglo XX, a las mismas luchas que ya conocieron los panameños y que costaron tantos, tantos años. Entonces, eso es, para la ciudadanía panameña, es imposible aceptar, es humillante y es la sensación de regresar a un momento de neocolonialismo en el que se está volviendo a vender parte del país a una potencia extranjera, y eso es algo que la mayoría de la ciudadanía panameña no está dispuesta a aceptar. There is no end in sight for the protests, and many say Panama could be looking at a repeat of last year, when widespread street demonstrations and road blockages shut down the country for 3 weeks over inflation and rising gas prices. Analysts say that in comparison, today's level of discontent may be even higher and include an even wider cross-section of Panamanian society. Ayer en la noche, por ejemplo, habían sindicatos de la construcción convocando marchas en la calle. Había ONG ambientales también convocando marchas. Habían estudiantes de las universidades públicas en la calle. Hoy había estudiantes de secundaria en la calle. Había la Alianza Evangélica de Panamá emitió un comunicado. La Conferencia Episcopal de Panamá emitió un comunicado. Y en los barrios de mayor poder adquisitivo de la ciudad, se estaban sonando las pailas, que es un recurso de protesta mucho más propio de las, digamos, de las camas altas de la sociedad panameña, pero realmente parece haber un descontento bastante generalizado. And there has been repression by the police. Dozens have been arrested. Tear gas, rubber bullets. At least one photographer lost an eye when he was fired on by state security forces. The future is uncertain. This all comes only 8 months out from Panama's 2024 presidential elections. It's still unclear the impact the mining contract and the protests may have. But for those on the streets, what matters right now is that they're not going anywhere, and the country is expecting a prolonged fight. Tiene que unirse para que seamos más fuertes ante todas esas personas que están allá en la asamblea, aquellas personas que ya firmaron, y luchar. Solo nos queda luchar y no quedarnos callados. Thank you so much for watching The Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please, tap your screen now, subscribe, and donate to the Real News Network. Solidarity forever.